Hola, en este video te venimos a hablar sobre la importancia de colocar la vacuna a tus hijos, ya que Colombia tiene el sistema de vacunación más completo y más moderno de toda América Latina. Este esquema comienza al nacer con dos vacunas, que es la BCG y la hepatitis B. La BCG nos proviene de meningitis tuberculosa, con complicaciones como pueden ser la hidrocefalia o las hemorragias intracraneales. También tenemos la hepatitis B, que esta nos previene de complicaciones como son la cirrosis, la falla hepática y el cáncer hepático. Después se colocan otras vacunas, como es la DPT, que conforman la difteria, la tosferina y el tétano. La difteria tiene varias complicaciones como son la miocarditis y la polioneuritis. También tenemos la tosferina, que tiene complicaciones como son las encefalopatías y las hemorragias subconjuntivales y neumotoras. También tenemos el tétano, que puede provocar tromboembolias pulmonares y parálisis en los músculos. Debemos tener en cuenta la aplicación de vacunas como la Haemophilus influenza tipo B, la vacuna antipolio, la vacuna antirrotavirus y la vacuna antineumococo. Porque es importante tener en cuenta la aplicación de las vacunas como la Haemophilus influenza tipo B, es porque existen complicaciones que pueden aparecer asociadas a enfermedades respiratorias como la neumonía y la meningitis. La vacuna antipolio nos previene de enfermedades graves como la poliomielitis, complicaciones como las deformidades de los miembros inferiores, retraso en el crecimiento, y se estima que estos pacientes en un 10% mueren por parálisis de los músculos respiratorios. La vacuna antirrotavirus nos previene de enfermedades diarreicas agudas y de enfermedades respiratorias como la bronquitis. La vacuna antineumococo nos puede llevar a complicaciones como neumonía, otitis, meningitis y bacteremia. La influenza estacional nos previene de muchas enfermedades respiratorias, como lo es la neumonía, causante de muerte número uno en menores de 5 años. Además de esto, también nos previene de lo que es la miocarditis y la encefalitis, que puede conllevar a una sepsis y la muerte de estos infantes. Además de esto, también tenemos una vacuna muy importante como lo es la triprevirar, que conlleva sarampión, paperas y rubiola. El sarampión, una de sus complicaciones más importantes, es la sordera permanente en los infantes. Cuando hablamos de la rubiola, vemos que esta enfermedad puede causar en los infantes lo que son trombocitopenia, artritis y miocarditis. Y si la madre durante su estado de embarazo padece esta enfermedad, puede pasar a través de la barrera placentaria y provocar en el menor lo que son malformaciones cardíaca, sordera, incluso puede llevar a lo que es el aborto o la prematurez en estos bebés. Además está la papera, que es causante de inflamación en los testículos o orquitis, que puede provocar lo que es la infertilidad en los varones. Bueno, además, en nuestro esquema de vacunación tenemos otras vacunas muy importantes, como son la varicela, la hepatitis A, contra la fiebre amarilla y además contra el virus del papiloma humano. Es importante saber que la vacuna contra la varicela nos va a prevenir de esta enfermedad, que es muy común en la edad infantil. Esta enfermedad puede tener unas complicaciones graves como son la encefalitis, la meningitis y ataxia cerebelosa. En cuanto a la hepatitis A, debemos que saber que a pesar de que es una enfermedad prevalente en la edad adulta, nuestros niños pueden contraerla. Por eso es importante tener la vacuna, porque esta enfermedad puede llevarnos a cirrosis hepática, falla hepática y hasta la muerte. En cuanto a la fiebre amarilla, tenemos que saber que esta es una enfermedad causada por la picadura de un mosquito. Estamos totalmente expuestos a contraerla. Es muy importante la vacuna porque puede prevenirnos importantes complicaciones como son enfermedades y hemorragias internas. En cuanto al virus del papiloma humano, en Colombia se dice que casi 4.500 casos han sido prevenidos gracias a esta enfermedad. Esta enfermedad puede llevarnos a importantes complicaciones como son cáncer vaginal, cáncer vulvar, cáncer anal y en los hombres cáncer testicular y anal. Por eso es importante